¿Qué pasó? Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. Bueno, hoy es un día especial, es el último programa del año, espero, de Periodismo para Todos. Vamos a entregar premios, de ahí mi apariencia, y no saben lo que es ver a Guñaski de smoking, es toda una experiencia casi antropológica. Estamos todos así, vamos a dar los premios Chris en un minuto, pero vamos a empezar como siempre, con el monólogo. Parece que pasó un montón de tiempo, pero fue hace una semana lo del 7D. Nada. Y este lunes volvió a diluviar, la Corte rechazó el parsaltum, después fue el fallo de Marita Verón, Cristina salió a hablar de la democratización de la justicia, hubo dos marchas con incidentes y tiroteos. Pasó de todo. Qué buenos aquellos tiempos de la nube tóxica y las inundaciones, ¿no? Era mucho mejor la semana pasada. Y a todo esto sumado el estrés de diciembre, el tránsito, que es infernal, y los regalitos. Hay gente que para estar más tranquila se va a tomar vacaciones en Afganistán a partir de la semana que viene. Hablando de las fiestas, Cristina dijo en el Museo del Bicentenario, yo pensé que todo, que ya nada me iba a asombrar, pero realmente hay cosas que a uno la realidad lo supera. Habló de Papá Noel, Cristina. Dijo que Papá Noel no es un personaje nuestro, sino trasplantado, y que es una especie de representante del imperialismo. Papá Noel, pobre Papá Noel. Y cerró su discurso, que esto es lo peor, porque ok, se cagó en Papá Noel, pero no. Reivindica, ¿qué cerró diciendo? Dijo, vamos los Reyes Magos. Es increíble, ¿no? Yo que oía, hay algo que anda mal en el país y yo no me termino de dar cuenta qué es. En serio, vamos los Reyes Magos. Bueno, como todo el mundo sabe, los Reyes Magos son tres gauchos oriundos de la Pampa, no son foráneos, ¿no? Obviamente. Bueno, parece que Papá Noel se calentó. Y que a Máximo, en cambio de traerle una Play, le va a mandar un juego de sapo. Yo no sé si te acordás, es increíble lo que pasó, porque la semana pasada hicimos un pesebre viviente, no sé si lo viste, en el que uno podía ver a Delía criticando a Papá Noel, que era una joda. La joda se hizo realidad, Delía criticaba a Papá Noel por imperialista. Y terminó pasando, míralo. Soy yo, Luisito de la Matanza, Luis Delía. ¿Eh? Y a los otros dos Reyes Magos los odio. Los odio porque son oligarcas. Odio a Papá Noel porque es un invento del imperialismo. Papá Noel no es un personaje nuestro, es un personaje trasplantado de otra cultura. Bueno, así son las cosas que pasan, así que vamos con los Reyes Magos todavía. Bien. Uno lo escribe en joda y después pasa en la realidad. Es increíble. Bueno, Ollarvide fue a ver el partido Federer del Potro y fue abucheado, lo saben, ¿no? Se fue a los 40 minutos. Parece que dijo, no me fui por los abucheos, sino porque parece que el resultado del partido estaba arreglado. Y como todo el mundo sabe, a Ollarvide los arreglos le molestan. Pero parece que el juez tomó sus recaudos y ahora se compró tapones de diamantes para los oídos, que le van a hacer juego con el anillo. A la salida le preguntaron por el partido y dijo, pude ver poco, pero estoy seguro que los Kirchner no cometieron ninguna falta. Bien, como siempre pasa, un escándalo judicial y policial
dio lugar a que se trate una ley. Siempre termina pasando lo mismo. Esta vez fue el caso a Marita Verón, y la Presidenta anunció que en sesiones extraordinarias el Poder Legislativo va a discutir la ley de trata. O sea, trata de gobernar para todos, trata de ser democrática, trata de respetar la Constitución. No, hablando en serio, es increíble, pero el gobierno se acuerda ahora de una ley que ellos mismos cajonearon durante 470 días, porque tenía media sanción del Senado y murió en diputados en un cajón. Este año, por ejemplo, aprobaron el Persaltum en 28 días, la expropiación de Chicone en 2 semanas, el voto joven en menos de 3 meses. Y es paradójico, los mismos diputados K que se negaron a tratar la ley de trata en todo el año premiaron a Susana Trimarco con la distinción, ¿cómo se llamaba la distinción? Néstor Kirchner, hace algo más de un mes. O sea, los mismos que cajoneaban la ley la condecoraban. El domingo pasado también la Presidenta la condecoró en la Plaza de Mayo, y fíjate lo que dijo Trimarco sobre esto. A mí me dieron una distinción muy importante, que es un orgullo y un honor de tener la distinción del doctor Néstor Kirchner, que para mí fue una persona muy importante porque fue el que me ayudó, pero al mismo tiempo me están dando una distinción y por el otro lado me están clavando un cuchillo, porque ¿por qué no estuvo en la agenda del Parlamento la modificación de la ley? Bien, la relación entre la política y la policía con la prostitución es realmente cínica. Cristina se preocupa ahora, y mirá lo que pasó. Mientras estaban las audiencias de Marita Verón, la justicia en el sur decidía reabrir las casitas. ¿Sabés qué son las casitas? Son 29 prostíbulos que hay en Río Gallegos y que se instalaron, quedan en las afueras de Río Gallegos, lo llaman así, las casitas. Se instalaron cuando Néstor era intendente de Río Gallegos. Fíjate lo que vas a ver ahora por cámara, es ese lugar. El propio gobernador de Santa Cruz, Peralta, definió las casitas como una cuestión cultural, casi folclórica. Y vos sabés que es loco, pero si hay un destino de trata, es Río Gallegos. Un periodista, Juan Cruz Sanz, que colaboró varias veces con nosotros, nos mandó una serie de expedientes que muestran esto. Mira, te cuento algunos casos. Uno, Mario Alejandro Guerrero, alias Araña, por denuncia de una mujer que estaba cautiva en su local de las casitas. A esta mujer la ayuda a escaparse un peón y recibe amenazas de Guerrero, el tipo va y lo denuncia a Guerrero. En la causa también, todo esto en Río Gallegos, está denunciada Karina Armani, proxeneta que trae chicas del norte del país. La víctima, Liliana Noemí Martínez, se llama. Viaja para laburar como mesera y cuando llega a Río Gallegos le dicen que se tiene que quedar como alternadora. Estuvo 3 meses encerrada en las casitas. Estaba embarazada y como consecuencia de haber tenido relaciones múltiples perdió al bebé y encima nunca le garparon por el trabajo. Todo esto que te estoy contando son expedientes judiciales que están y son de consulta pública. Miriam Verónica Ojeda estaba encerrada y amenazada con que si trataba de escapar, la volvería a traer la policía, no los secuestradores. La Cana, de Santa Cruz. Otro caso, en un juzgado federal local, no damos el nombre, pues era menor de 14 años, reducida a servidumbre. Y la Cámara, por eso te hablo de la complicidad policial, política, judicial, revocó la condena diciendo que la chica podía salir y no estaba encadenada. O sea, ellos necesitaban que estuviera encadenada para condenar al dueño del prostíbulo. Otra causa que también está ahí en Gallegos, iniciada por Gendarmería en Formosa contra una banda que coopta chicas con promesas de progreso económico y después las obligan a laburar como cooperas. Todo esto pasa en las afueras de Río Gallegos. Por eso digo que la relación entre política, prostitución, policía es muy cínica, porque es obvio que todo el mundo sabe que esto pasa. Y ahora, después del escándalo de Marita Verón, estamos apurados por la ley de trata. Es loco, ¿no? Zaffaroni dio su apoyo a Susana Trimarco y para eso juntó firmas con las chicas que laburan en sus departamentos. Bien, cambiando de tema. Ahora se viene la guerra judicial. Parece que el enemigo público no es que dejó de ser Clarín, lo sigue siendo, pero también van a ser los jueces. Y es curioso porque si hubo jueces alineados con un gobierno, mucho más ahora, incluso que en época de Menem. En época de Menem los compraban. Ahora ni siquiera los compran, directamente los apretan, los amenazan con juicio político, con armarles una causa, lo que sea.
Estos jueces estuvieron alineados como nunca antes con el gobierno. Ahora, bastó que uno dijera, ni siquiera que dijera que no, que dijera a lo mejor para que ya los quieran fusilar a los jueces. Es muy loco lo que está pasando. Cristina dice que quiere democratizar a la justicia. Y ya sabemos de qué se trata cuando Cristina dice que quiere democratizar, ¿no? O sea, hacer que piensen como ella y que lo obedezcan. Esta semana, un juez de primera instancia falló a favor del gobierno y levantó esta puta cautelar de la que yo estoy harto de hablar de la cautelar y de toda esta historia. Ahora, en realidad el fallo todavía no está firme y esa cautelar tendría que seguir funcionando hasta que primero la Cámara y después la Corte se expidan sobre el asunto. Nos veremos el año que viene, vaya uno a saber. ¿Seguirá existiendo este canal? Realmente tampoco lo sabemos. Pero hay una cosa que quería contarte con eso. Yo insisto que el tema no es ni el 7D, ni el 8D, ni el 9D, ni nada. El tema es la libertad de prensa en Argentina. Acordate del mapa que te mostrábamos el otro día en el programa. ¿Te acordás del mapa que te mostrábamos con Geuna? El 80% de los medios, el 80% está en manos o del Estado o vinculado al gobierno. El 80%. Y el otro 20% son Clarín, La Nación y Perfil. Más algunos pequeños medios del interior. Esa es la proporción hoy. O sea, vamos por todo, quiere decir, vamos por el 20, que quedó sin dominar. Es eso lo que se está discutiendo. Bien, Cristina confirmó el pago del bono, PBI, y dijo, mirá lo que dijo, dijo, contra todos los pronósticos, contra todas las maniobras y las estrategias que se desarrollaron desde dentro y afuera para hacerlo fracasar, mañana la Argentina, lo dijo en tono festivo, pagará 3.520 millones de dólares. Primero, no sé quiénes son los que la quisieron hacer fracasar desde adentro, pero lo loco es la manera en que lo anuncia, porque estamos diciendo que garpamos 3.520 millones de dólares. No es una buena noticia. O sea, es una lástima, pues plata que va a faltar acá. Parece que fuera al revés, que nos pagaron a nosotros 3.500 millones, ¿me entendés? Como ella festeja. Es muy raro cómo se cuentan las cosas. Mientras tanto, la Cámpora cantaba, estos son los pibes para la liberación. No entiendo nada. Es muy raro. Le tapamos la cara con billetes, ¿no? Parece que dijeran eso. Bueno, Amado Boudou justificó su enriquecimiento patrimonial, dedicado a Buñasqui esto, con unos campos que dice Amado, que heredó de un abuelo paraguayo que parece que tenía plata. ¿En serio? Y dio tres versiones distintas de cómo adquirió el mismo coche. Increíble. Porque tuvo tiempo, o sea, digo, inventa un verso, por lo menos inventalo bien. No, dio tres versiones distintas de cómo adquirió el mismo coche. Y todas estas explicaciones en realidad las brinda para nosotros, para el público adulto. Pero el canal Paca Paca, en especial para PPT, le pidió a Boudou una explicación para los niños. Porque hay que explicarle algo a los niños de todo esto, ¿no? Los niños se convertirán en electores, en algún momento crecen. Entonces Amado preparó un cuento con su abuelito millonario, que te lo vamos a contar. Así que por favor acerquen a los chicos al televisor. Esta es una parte de PPT para niños. Vudú explicado a los niños. Mira. El cuento del buen Amado. Había una vez un nene muy, pero muy pobre, honesto y simple, que se llamaba Amado. Sus amiguitos lo querían tanto que le pagaban las expensas. Pero el niño trabajó muy duro como DJ durante años y así pudo ahorrar mucho dinero. Como era tan simple y humilde, unos hombres malos lo estafaron y le vendieron un mismo auto tres veces. Andando en el auto, Amado chocó y se golpeó la cabeza perdiendo la memoria. Cuando despertó, apareció rodeado de una montaña de dólares. Así, utilizó la plata para comprar un departamento en Puerto Madero, tres motos, un Audi, y lo que le sobró lo puso a plazo fijo. Hasta que un día vino la bruja Wiñaski y contó que Amado tenía demasiadas cosas para lo que ganaba. En ese momento, Amado se volvió a golpear la cabeza accidentalmente y recuperó la memoria. Se acordó que su abuelito tenía campos en Paraguay y los vendió para darle la plata. Su papá tenía un campo de 1.500 hectáreas, del que también sacó dinero para darle, y así pudo comprarse un montón de cosas. Aunque su sueldo no le alcance para justificar semejante cantidad de compras. Y colorín colorado,
Nadie le cree nada, Amado. Bien. ¿Entendieron, chicos? Es así, ¿eh? Bueno, el domingo pasado, en medio del informe que hablábamos recién del aparato de propaganda acá, Mariel Fitzpatrick habló sobre Diego Birds. ¿Sabes que él no es muy conocido? Es el productor de 678, Duro de Domar y TBR. Y esta semana, Birds, que se ve que se enojó con lo que contamos, porque contamos que estaba lleno de plata y que había hecho un montón de empresas con guita del Estado. Birds, ¿qué hizo para vengarse? Me mandó cámaras a la salida de la radio. Claro, es público, yo estoy en la radio, entonces sabe cuando termino el programa y me van a esperar a la puerta. Y yo no sé por qué insisten. Yo hace ya dos o tres notas con 678, que lo único que respondo cuando me preguntan es, Birds es un chorro. Es la única respuesta. Y lo hago para que no lo editen, ¿me entendés? Entonces, o lo pasan entero o no pasan nada. Son diálogos muy locos. No, en serio. Son diálogos muy locos porque el cronista viene a apretarme y me dice, no sé, ¿qué pasa con la ley de medio? Birds es un chorro. ¿Y qué pensás de TBR? Birds es un chorro. ¿Y qué? Birds es un chorro. Y no lo pasa al aire. Entonces, hice lo mismo. El lunes vino un pibe pobre, 678, lo misma historia. El martes vino uno de Duro de Domar, pobre, que estaba re nervioso realmente. Aparte, Diego, me mandan a apretarme un cronista. Si yo a esta altura me dejo apretar por un cronista, me tengo que dedicar a otra cosa. Hace mucho que laburo en la tele. O sea, no me va a poner nervioso un cronista, en serio. Pero bueno, mandan a un chico, pobre. El chico estaba más nervioso que la mierda, estaba así. Le digo grabando, le digo, ¿te tiembla la mano? Me dice, no, y sigue así. Y me mostraba papeles, que no sé qué carajo eran, porque yo lo único que decía era, Birds es un chorro, Birds es un chorro. En un momento me cansé, me apoyé contra la pared, prendí un pucho. Yo seguía, Birds es un chorro, Birds es un chorro. Ok. Se fue, al final se fue, pobre. Bueno. Entonces, como estoy harto de que me manden cámara, vamos a ratificar todo lo que dijimos el domingo, es todo cierto, y vamos a volver a repetirlo. Entonces, primero vamos a ver de quién estamos hablando. Foto de Birds, ahí lo tenés. Este es Diego Birds. Bien, y después vos vas a ir viendo, a medida que yo te lo voy contando, facsímiles del boletín oficial. No de Página 12, del boletín oficial. ¿Eh? O sea, más claro que el boletín oficial, no sé qué carajo querés que muestre. El boletín oficial, ¿ok? Bueno, ahí están todos los datos que Mariel Fitzpatrick juntó y que yo te voy a repetir hasta que me canse, ¿ok? Bien, primero, pensado para televisión, PPT. Mira, se llama igual que nosotros, PPT. Mira, qué loco. Bueno, pensado para televisión está formada por el hermano de Birds y su papá. El papá de Birds es un jubilado sin ninguna experiencia en medios. Segundo, Birds es dueño de PPT recién desde febrero de este año. Raro, porque empezó en el 99 el programa, pero se acordó tarde en hacerse cargo en poner la firma. Otra empresa que tiene es la web Diario Registrado, que es otra empresa de él que se llama Real Time Solutions. Ahí estás viendo el coso del boletín oficial. En 2010 esta empresa estaba formada por Artemio López, que es un encuestador muy vinculado al gobierno, que después se fue. Artemio era vicepresidente de la empresa. Hoy lo niega, está en el boletín oficial, que desmientan el boletín oficial. Otra, tiene otra empresa que se llama Clean Collector, que era veterinaria y que ahora pasó a ser productora audiovisual. Increíble, como la versatilidad de las empresas de Birds es, o sea, pasó de los cachorritos a producir películas. Ahí están Diego, su hermano Fernando y los productores de PPT, Federico Kong y Martín Moyano. Con esta sociedad, Birds compró un terreno de 6.200.000 pesos. Es un terreno, ¿no? Es para llevar al perro a que mee, porque era veterinario. Buah. Después, tiene un hotel que se llama Mine. No estuvieron muy originales, Mine en inglés quiere decir mío. Mine Hotel Boutique, en Palermo, Soho. Que, por si querés ir, Gorriti 4770. Ahí está también lo del boletín oficial. La empresa se llama Corporación Hotelera Jade. Otra placa. Tiene otra empresa que se llama El Gran Pope S.A. Es una sociedad inmobiliaria, presidida por Birds y por su papá. Recibió, mirá qué loco cómo la gente los ayuda, un aporte de capital de 7 millones de pesos. Bien. Y otra empresa, que es la más rara y la más divertida en términos periodísticos, se llama Red Sea Investment, Mar Rojo Inversiones. Es una empresa panameña. El tipo es nacional y popular, pero tiene una empresa en Panamá. La empresa no tiene ninguna actividad conocida
En diciembre de 2009 aparece Birch como presidente y el hermano como vice. Los socios son los mismos que en Clean Collector, en la empresa que te contaba antes, y la dirección no existe. Tiene una dirección que es Calabria 2895, fue Mariel y es un baldío en Costanera Sur. Diego, pone una dirección. Pone aunque sea Balcarce 50, qué sé yo. O 54, que entren por la otra puerta. Hay dos granaderos, pregunta por mí, qué sé yo, algo. Tiene otra empresa que se llama Discofera Agropecuaria, que son sus hermanos, tuvieron medio grasa con ese nombre. Diego, Jorge y Fernando, Discofer, ok. Bueno. Parece un kiosco, este, ¿no? Bueno, esto tiene domicilio en Cabildo 1406, que es el domicilio de Jorge Birch. No nos manden más cámaras, lo único que vamos a decir es, Birch es un chorro. Ok. Si hay canal, señores, volveremos el año que viene. Hoy quedate hasta el final porque en general yo hago una editorial al comienzo. Hoy lo voy a hacer al final porque es el editorial de despedida. Pero antes te voy a dar las predicciones de PPT para el 2013. Contratamos con una serie de astrólogos, hicimos una especie de congreso y tenemos las respuestas. Te voy a contar todo lo que va a pasar el año que viene. Uno, se va a inundar Blanco Encalada. No, bueno. No es tan liviano, hay que adivinar esto. Esto es fruto de un laburo. Desde un crucero en Cabildo y Juramento, Macri va a decir que esto es pasajero. El primero de enero, ahora, dentro de unos días, Cristina va a decir que faltan 342 días para el 7D del 2013. Se descubre el año que viene que Vudú es dueño de todo Puerto Madero, pero que lo heredó de un tercer abuelo. Otra cosa que va a pasar el año que viene y que te damos en condición de adelanto, Diego va a negar la paternidad de un hijo en Dubái. Y la última, José Pablo Feynman va a tener, lamentamos dar esta noticia, un ataque de chupamedismo y va a morir ahogado en su propia saliva. Que es una muerte espantosa, pobre José Pablo. Esta noche vamos a recordar buenos y fuertes momentos del año y vamos a entregar los premios CRIS. Los premios CRIS, los vas a ver ahora en un rato, son unos zapatos Louboutin. Hay varios premios CRIS, son varias categorías, y está el premio CRIS de oro que va a ir en el último bloque, que por supuesto es el más importante. O sea, hay alfombra roja, hay smoking y hay periodismo para todos y todas. ¿Y estamos en el acorde? Bueno. Bueno. Acá estamos en una edición especial de los premios CRIS, mientras ponemos todo. Mirá los lugares donde estuvimos este año. Viajamos por todos lados, míralo. Lleva la etiqueta argentina y lo único nacional es el Telgopor. Esta es la cuna del modelo K.
consigna es el fama no se toca. Vas a ver esto como nunca se vio en la televisión abierta. Mira, vení. Estamos, señores, con los premios Cris. Van a entregarlos. Ahí está. Buenas noches, presidente, ministro. Tranquilo, tranquilo. Argentinos y argentinas, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Estamos terminando un año maravilloso. Y queremos premiar a todos aquellos y aquellas que se destacaron este año con los siguientes premios, Aníbal. Decilo vos, yo no me animo. Vamos a entregar los premios Cris, presidenta. A ver, Aníbal, las nominaciones. Trae, sí, las nominaciones, Aníbal. Por favor, señorita, acerque las nominaciones. Muchísimas gracias, señorita. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? El primer premio corresponde a la categoría personaje más querido por la gente. Y los nominados son... Personaje más querido por la gente. Guillermo Moreno, por Métanse las cacerolas en el orto. Bueno, que están caceroleando mi casa, que se metan las cacerolas en el orto. Milagro Sala, por Ya te devuelvo la cámara. No sabía nada y cuando vemos el video ahí vemos quiénes son. Y nosotros lo trajimos a los compañeros y hablamos con los compañeros. ¿Ya? Y le dijimos, si hay una máquina, si hay lo que sea, que por favor que aparezca. Luis Delía, por Odio a Todos. Odio esta tribuna de Concheto de San Isidro. Está Odio a la Geuna. Te odio la nata. ¡Luisito Delía! ¡Entregue, Aníbal! ¡Vamos, Luis, carajo! Quiero agradecerle. Muchísimas gracias. Lo quiero compartir con Willy Moreno, con Milagro Sala. Pero quiero decirles algo. Yo a los premios los odio. Odio a los premios. Odio a los premios Oscar. Porque son del imperialismo, ¿está? Odio a las estrellas de mar. Odio a los premios Martín Fierro. Porque son cholulos. Odio el gnocchi de oro de la cantina Don Carlos. Odio a los premios. Seguimos en la entrega de los premios Cris. Es el momento al mejor objetividad y libertad de criterio. Los nominados son... Mejor objetividad y libertad de criterio. El queridísimo defensor del relato, Víctor Hugo Morales.
lo que se sabe de su fortuna se sabe porque ella lo declara, porque ella lo dice. Y uno dice, imagina, no serán tan torpes los contadores de poner algo que no cierre. El intelectual y filósofo favorito, José Pablo Feynman. Cristina Fernández tiene una base tan atractiva, es imposible para él. Veamos mujeres imposibles para usted. Charlize Theron, Scarlett Johansson, Natalie Portman y Cristina Fernández, mi querido amigo, es imposible para usted. El siempre leal grupo de aplaudidores Chupamedia. Y el ganador es mis aplaudidores Chupamedia. Voy a hacer de cuenta que soy ustedes. Este premio se lo dedico a mi presidenta, porque sin ella no sería nada en este mundo. Muchas gracias. Vamos entonces a la terna revelación del año. Revelación del año, nominados, vamos. Revelación del año. Axel Kicillof por Si quiero, a Techín te lo fundo. Mira, lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Roca. Martín Sabatella por No sé un pomo, pero igual voy al frente con la ley de medios. Y el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. Shakira por Apretando a la nata en la puna. Retiración, por favor. No toques la cama. No hace falta. No, retiración, por favor. No, viejo. No. Tranquilo, viejo. Jorge, dale. Y el ganador es Shakira. Agradezca la nata, agradezca gordito golfista. No, es una. Porque le devolvieron eso que tanto hinchaba con esa camarita pedorra que tanto me hinchó las pelotas. Agradezca una vez. Yo agradezco, pero es juguete esta. Buah. Mirá lo que es la cámara, desastre. Ese joda. Buah. Bien, sigo un segundo con el programa y después seguimos con los premios. Les pido por favor, gracias. A ver, a lo largo de este año. No se ponga así, presidente. Es un minuto. Buah. Gracias, Aníbal. A lo largo de este año viajamos mucho, lo veías antes. Y la palabra feudos estuvo presente en muchas de las provincias en las que estuvimos. Hay gente del interior que se enoja porque yo digo que a veces parece que la democracia no sucedió en el interior. ¿Cuándo? Cuando ves que en el Chaco el 70% de la gente no tiene agua. Cuando ves que en Misiones a los indios los cagan a palos y en el Chaco también. Cuando ves situaciones realmente injustas y muy terribles. Estuvimos en Calafate, estuvimos en Tucumán, estuvimos en Jujuy, estuvimos en el Chaco y en Formosa. Se podría llamar feudos argentinos esto. Y es esto que vas a ver. Podría decirse que en Calafate
Las propiedades son las que señalan el mapa del poder. La casa del ex secretario de Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, es una atracción turística en sí misma porque está en el medio de la nada, mira. Tiene vista al lago, pileta climatizada, sala de juegos, gimnasio con sauna, suite con jacuzzi. Gutiérrez tuvo un proceso para enriquecimiento ilícito y fue absuelto. El hotel y spa Imago fue el primer spa de Calafate. Pertenece a Raúl Copetti, que fue tesorero del Frente para la Victoria. Es una propiedad que está valuada en 5 millones de dólares. Si Lázaro Báez estuviera parado acá en este punto, podría decirle a su hijo aquella frase estereotipada de todo esto será tuyo algún día, hijo mío, porque todo lo que va de acá hasta 40 kilómetros para allá, para ser exactos, unas 10 estancias, pertenecen al dueño de Austral Construcción. El hotel de la Presidente se llama Los Sauces y queda al lado de su casa, en Calafate. Es esta casa que ves acá. Este es su lugar en el mundo. Espejito, espejito, ¿quién es la funcionaria con el hotel más caro del Calafate? Usted, señora. Muchas gracias. Hola, estoy en la suite Evita, en el hotel de Cristina Kirchner, en Calafate, el hotel Los Sauces. Vas a ver esto como nunca se vio en la televisión abierta. Mira, vení. La habitación de Evita no es celeste de casualidad, este era el color preferido de la mujer de Perón. Está repleta de cuadros de Eva. Hay arañas blancas que recuerdan vagamente al Hotel Faena. Tiene un baño en suite con un jacuzzi, las pantuflas de rigor. En la entrada a la suite de Evita hay una imagen pop de la mujer de Perón y obviamente el cuarto está lleno de libros temáticos. Ahora, no te fijes mucho en los libros ni del cuarto ni del hotel porque fueron comprados por Metro en la librería del Ateneo de la Avenida Santa Fe. Es una suite que cuesta $650 por noche. Las sábanas, por ejemplo, fueron compradas en Londres y llegaron a bordo del Tango 01. Son de una marca, Frete, muy prestigiosa en Europa. Este es el Hotel Nacional y Popular. Quizá por eso las flores sean falsas. Hace 25 años que Gildo Infrán entra como funcionario a este búnker. 8 años lo hizo como vicegobernador, 17 años como gobernador. Fue reelecto y reelecto y reelecto en el medio de denuncias de corrupción, incluso de narcotráfico. Infrán es de alguna manera una metáfora del kirchnerismo y la reelección permanente. O sea, acá Gildo puede ser gobernador hasta que se muera, como la hizo el Néstor Kirchner. Al año del fallecimiento de Néstor Kirchner, Gildo Infrán se apuró y logró hacer el primer monumento a Néstor en el país. Es este que ves acá, el monumento a él, al lado de la avenida Él. ¿Cómo calificarías el gobierno este? Corrupto, totalmente. Lo que estás viendo acá es el elefante blanco de Formosa. Es el edificio de la legislatura. ¿Sabes cuánto tardaron en no construirlo? Porque finalmente no se terminó. 24 años.
lo hizo Gildo Infrán cuando era vicegobernador y a la vez presidente de la legislatura. Y el detalle es que le mandaron directamente la plata a él, 80 millones de dólares, 24 años, y lo que ves es todavía hoy este edificio vacío. Acá estaba uno de los balnearios más populares de la Formosa capital. Fue cerrado porque construyeron algo que parece que está oficialmente, pero que en verdad no existe, que se llama Puerto Nuevo. Este puerto, o lo que trata de serlo, costó 210 millones de dólares y fue inaugurado en el 87. Nunca pasó un barco por acá. Nunca pasó un barco por acá porque el calado del río no lo permite. Esto quedará en los anales de la historia de cómo puede construirse un complejo ferroportuario sin puerto y sin tren. O sea, no es ni ferro ni portuario. La Tupac Amaru nació en los 90 como una organización que asistía y se ocupaba de alimentar a chicos de barrios marginales y se terminó convirtiendo en una suerte de estado paralelo. Escucha esto, el año pasado recibió 13 millones de pesos mensuales del gobierno nacional. La Tupac lleva construidas 6.000 viviendas, 12 escuelas, 10 jardines y su punto débil son las denuncias que hay alrededor de la Tupac. Mi supervisor acaba de hablarme, sí. Dice que tiene que requiere autorización allá en la sede. Pero no podemos filmar nada dentro. Por el momento no, le ruego que me disculpe. Hola. ¿Se pueden retirar? Sí, ya nos dijo el señor, hacemos una imagen y nos vamos. Esto es lo que pasa cada vez que ustedes vienen, la firma de acá saca lo que ustedes quieren. Pero no toqué la cama. No hace falta, no hace falta. No, retírense, por favor. No, después vienen, muestran entrevista. Cualquier cosa. Del barrio, estamos hablando del barrio. No es nada malo, es el barrio. Pero... No. Tranquilo, viejo. Pará, loco, pará. No puedo. ¿Por qué no? Primero, pará, decíle que no. Flaco, no nos vamos. No, chicos. Flaco, esta cámara va a ir del laburo. Flaco, tranquilo, tranquilo. Y a nombre de nuestra organización, insisto, pedimos disculpas. Yo la voy a ir a buscar y me voy a callar la boca. Pero las cosas eran nuestras y está mal que no las afanen. Y estuvieron mal. Y después tampoco me importa saber si a los tipos estos lo van a cagar o no lo van a cagar. Ahora, si ustedes quieren tener una organización, hagan algo. Porque como les pasó con nosotros, les va a pasar con otro. Este es mi humilde consejo hacia ustedes. No, tiene razón. Esto es todo. Alberto tiene razón lo que dice. Él tiene razón lo que él dice. Durante toda la entrevista, Milagros Sala se preocupó por mostrarse amable, pero al mismo tiempo poderosa. Rodeada de militantes y con cámaras que registraron cada uno de nuestros pasos. Afuera, en la calle, cientos de personas la apoyaron con banderas y un canto que no se interrumpió ni un segundo mientras estuvimos ahí. Durante una hora corearon lo mismo. ¡Somos buenos! ¡Nosotros somos buenos! ¡Nosotros somos buenos! ¡Nosotros somos buenos! Un mensaje para nosotros o una oración de autoconvencimiento. Lo que estás viendo es la verdadera casita de Tucumán. Acá desde hace 9 años gobierna una persona que primero fue de izquierda, después radical, después peronista y ahora, claro, es kirchnerista, ultra kirchnerista. Se llama José Jorge Alperovich. Es el gobernador de Tucumán. Tucumán es en el fondo una gran familia. Las empresas familiares en este caso están dedicadas más que nada a la industria del automóvil. Hay un montón de concesionarias Alperovich, Alperovich Group, familiares de Alperovich. Esta es la que es de José Jorge Alperovich personalmente, la concesionaria Alperovich. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
La vida social de Alperovich se divide en Tucumán en dos casas. Esta es la casa histórica, a una cuadra del Parque Guillermina, donde habitualmente sale a correr. Acá recibe funcionarios, amigos y familiares. Está en uno de los barrios más caros de Tucumán. Y esta no la usa para vivir, sino para recibir gente. Es una casa con 50 metros de frente y alrededor de media manzana, en un terreno valuado en 1,5 millones de pesos. ¿Cómo estás? De acá te estoy viendo junto a Betty. Estoy media mal de la garganta, estoy malita de la garganta. Felices, felices, y gracias a usted, al trabajo de su gente, el pueblo de Tucumán vuelve a tener un tren urbano. Por estas vías, después de 30 años, iba a transitar el tren para unir esos 12 kilómetros entre la capital y Tafí Viejo. Para eso se reacondicionaron las estaciones en ambos extremos del recorrido y hicieron circular un coche que trajo el gobierno nacional. ¿Te imaginas que en Tafí miles de personas se volcaron a la calle para festejar? Pero esa vez fue la única vez que el tren funcionó. El tren de Tafí Viejo Tucumán hizo un solo recorrido y dejó de funcionar. Rodrigo Alegre estuvo ayudándonos en todo el relevamiento de Tucumán en las últimas semanas y tiene algo para contar con respecto a las cifras de desnutrición, Rodrigo. En Tucumán no se conocen cifras de desnutrición, Jorge. Prácticamente el gobierno no las divulga. Y lo grave de todo esto es que Tucumán tiene una tradición compleja en el manejo y en el ocultamiento de los índices oficiales. Juliana debería pesar 28 kilos para la talla de 1,29 que tiene en estos momentos, para decir que estamos en peso normal. O sea que tiene un déficit de peso de ¿cuántos kilos? De 6 kilos aproximadamente. Que la desnutrición crónica les quitó muchas cosas. Les robó la estatura, pero también les robó la capacidad de pensar, les robó la capacidad de entender, les robó la ilusión. En los últimos 13 años, Misiones, la nueva maravilla acá, tuvo dos gobernadores. Carlos Rovira entre 1999 y 2007 y actualmente Maurice Clos. Rovira nunca trabajó en la actividad privada, siempre fue funcionario público. Sin embargo, su casa es una de las propiedades más caras de la provincia. Desde el río Paraná, una enorme muralla de concreto rompe con la armonía de la costanera. El paredón oculta y protege la mansión del ex gobernador. Lo que estás viendo que empieza acá y se extiende hasta 200 metros más para allá es la casa de Rovira. El ex gobernador es hoy diputado provincial y presidente de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Pero esto más bien parece una protección de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? De la casa de un ex gobernador. Bueno, acá está. Rovira, home sweet home. Terminado el mandato de Rovira, le llegó el turno a su principal socio político, Maurice Clos. Lo que estás viendo acá atrás mío es una de las concesiones de YPF en la provincia de Misiones. ¿Sabes a quién pertenecen? Al gobernador, Maurice Clos. La empresa se llama Petrovalle y tiene concesionarias de YPF en Posadas, en Puerto Iguazú y en Aristóbulo del Valle. Pero en realidad hace carambola completa el gobernador porque además de tener las estaciones de servicio de YPF, es proveedor del Estado, o sea, es el proveedor de combustible de su propio gobierno. Pero el fuerte del gobernador Clos es el negocio turístico. En Iguazú decidió abrir un hotel 5 estrellas, el Amerian, donde aloja visitas ilustres y organiza congresos y eventos del gobierno. El diagnóstico social va a contramano de todo lo que Misiones exhibe. Cataratas, selva, agua y naturaleza que desbordan. Pero donde parece sobrar vida, falta de todo. De todo menos vergüenza. Si no, mirá lo que hicieron en el pueblo de Santa Ana. Una erogación de 80 millones de pesos en una ciudad donde no se cuenta con servicios básicos, donde mucha gente vive por debajo de la línea de pobreza.
Acá, a 65 kilómetros de Posadas, hay muchos barrios que no cuentan con agua potable ni energía eléctrica, pero sus autoridades decidieron levantar esto, la llamada Cruz de Santa Ana. 30 millones de presupuesto original, 80 millones de costo total, para un ascensor que te ofrece mirar desde lo alto la pobreza que se extiende abajo. En 2007, la alianza que llevó a Jorge Milton Coqui Capitanich a este lugar, a la Casa de Gobierno del Chaco, se llamaba Chaco Merece Más. Lo que estás viendo son los dos tiempos de un asentamiento. Esto empieza así y después sigue así. Este es el barrio Asentamiento 29 de Agosto. Estamos a 45 cuadras de la Casa de Gobierno en Resistencia y a muy pocos metros de lo que se llaman las lagunas de oxidación del sistema cloacal. ¿Cuál es la traducción de eso? Que nada de esto es habitable. En Resistencia, a muy pocas cuadras de la Casa de Gobierno, hay más de 200 asentamientos. Viven 160.000 personas en asentamientos, del total de población de 380.000 personas que integran el área metropolitana. O sea, un tercio vive en asentamientos. En la ciudad de Castelli la situación no mejora. Y a los problemas de agua se suman los de falta de vivienda y el hambre. ¿Se hace difícil buscar acá o no? Ah, sí, difícil. ¿Algo para comer encontraste? Sí, una golosina. Ah, ¿y eso te lo llevas para tu casa? Sí, para mi sobrino. Ah, sí. ¿Me mostrás? Acá, un aluminio, mira. Acá está el aluminio. ¿Aluminio? Sí. Acá está la golosina. A ver. Ah, mira. Ahí está, mira, la golosina. Ajá. Masita. Como listo, mira. Nesquik. Ajá. Después los chupitines. Ajá. Nosotros seguimos con la entrega de los premios Cris. En este caso, pues, muchas gracias. En este caso, con el rubro Mejor Video Experimental. Y los nominados son... Mejor Video Experimental. Ollarvide, por el video Spartacus. Paula De Luque, por Néstor Kirchner. Muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria. Alexandra Larsson, por El Video Jo. Quiero tomar este tiempo de agradecer a todos que me apoyaron. Nena, por favor, no hablemos de apoyo. Deja, no hay nada que agradecer, no te hagas ningún problema. Ven y yo te acompaño. Llévate el premio, no hay pero nada no que aclarar. ¿A dónde va, Aníbal? Venga para acá. Acá lo quiero, Monete. Acá lo quiero. Que seguimos con la próxima categoría que corresponde a Mejor Actor de Reparto de Fondos. Y los nominados son...
mejor actor de reparto de fondos. Ricardo Jaime, por los subsidios al transporte. Julio De Vido, por las licitaciones de 2003 a la actualidad. Amado Vudú, por No Conozco a Van der Bruele. Y el ganador es... mi amado Vudú. Mi amado Vudú recibe su nombre, Nicolás Wiñaki. Grande Wiñaki, bravo. Gracias, senador, gracias, presidenta. Vudú, amado, está acá tu premio. Igual creo que hubiese correspondido que lo reciba Van den Bruele en lugar de Vudú. Lo que pasa es que estaban cenando juntos, pude averiguarlo hoy, ahora, en la cena de fin de año de los testaferros. ¿Qué dice? Llévenselo, Aníbal, llévenselo. Oh, perdón. Salga de acá. Por favor, retire. No se ponga nerviosa, presidenta, no se ponga nerviosa, no se altere, que hay más premios. Así que podemos continuar con el premio. Seguimos, es un premio muy, pero muy importante. La terna es mejor agresión a periodistas fuera del país. Y los nominados son... mejor agresión a periodistas fuera del país. Guillermo Moreno, por su rol en Papá Noel repartiendo medias de Clarín miente en Angola. Cristina Fernández de Kirchner, por atacar al periodismo en Harvard. No hay cepocambiarios. Me parece que hay un gran desconocimiento y mucho manejo mediático del tema. Yo creo que no pueden repetir monocordemente lo que escriben dos o tres periodistas. Servicios de inteligencia venezolano. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Y el ganador o ganadora es... ¡alcahuete venezolanos! ¡Aníbal! ¿Por qué no gané yo? ¿Por qué no gané yo? ¿Por qué no gané yo? ¡Haga algo, Aníbal! Miren, muchachos, yo les aconsejo que en lugar de agradecerlo se lleven el premio rápido porque la presidenta se lo va a sacar. Así que, por favor, váyanse. Si quieren, seguimos con más premios. Quédense ahí, no se muevan. No muevan el dedito. Seguimos en un segundo con la entrega de los premios. Cris, mira, falta de todo, ¿eh? Falta mejor negador de realidad, falta mejor hablador de Portuñol, los que perdieron el miedo. Vamos a mostrarte también varias cosas que se lograron este año en PPT y, obvio, el Cris de Oro. Quédate ahí, dale, en un segundo estamos acá. Bien, perdón, presidente, un segundo, sigo con un par de cosas del exterior y retomamos los premios Cris. Viajamos mucho al interior, pero también viajamos mucho al exterior este año. Venezuela, Estados Unidos, Angola, hubo viajes realmente increíbles. Mira este resumen. Falta poco más de un mes para las elecciones generales. Se van a enfrentar acá Chávez después de 14 años de gobierno con Capriles. Nos preguntamos cuáles son los paralelos con Argentina. Y hay muchos. El tema del dólar, los precios máximos, la grieta social, el miedo como instrumento político, las expropiaciones, etc. De ahí viene que la pregunta central del programa de hoy sea si este es o no un recuerdo del futuro. Mira, Venezuela está sentada sobre una bomba de tiempo y mientras el petróleo esté alto, obviamente tú puedes postergar ajustes y esconder desequilibrios. Que voten por usted a cambio de la discusión de un contrato colectivo. Tú trabajas para un medio burgués. Pero bueno, como te digo, tú haces periodismo a riesgo.
50 muertes violentas ocurrieron este fin de semana en la... Y esto pasa todos los días en todos los barrios. Chávez habló durante esta campaña más de 70 horas en cadena nacional. Aló, presidente, número 291, domingo 26 de agosto. ¿Qué tal, muchachos? Aquí estamos, miren, qué maravilla. Si bien es cierto, él ha incorporado en las políticas sociales y en las políticas económicas a un grupo que antes no lo estaba, también es cierto que ha excluido a otro grupo que bien podría generalizarse, homogeneizarse como la clase media. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. El déficit habitacional en Caracas es de 2.700.000 viviendas. Gran parte de la campaña electoral está basada en eso, en darle viviendas a la gente. En general son terrenos de gran visibilidad en el centro de la ciudad, fruto de lugares expropiados. Esta es una de esas obras. Ya se habrán enterado que tuvimos un pequeño problemita en el aeropuerto de Maiquetía. Tanto al llegar como al salir del aeropuerto de Caracas, nos borraron todo el material, los archivos de las computadoras, resetearon los teléfonos. Bueno, veámoslo, dedicado a todos los hijos de puta que dijeron que esto que vas a ver no existió. Ahí ves que estamos bajando el equipaje de la combi que nos llevó y alrededor nuestro hay otros agentes esperando para actuar. ¿Esto te venía siguiendo de hoy? Fíjate que el auto azul que nos siguió desde el hotel hasta el aeropuerto no tiene patente identificatoria. Ahí estamos todos los integrantes del programa, interceptados por varios agentes del SEBIN. Mira, estamos ya adentro del hall del aeropuerto. No, tranquilo. Tranquilo. Pero entonces vamos a empezar de primero. Preséntese. Dame tu pasaporte. ¿Qué se llama allá abajo? No voy a ir caminando. Ya están avisados si vuelven a la embajada. ¿Lo está grabando eso? Espera. No, sí. Hubo algunos empujones y algunos manotazos y después nos intimaron a todos a acompañarlos al segundo subsuelo del aeropuerto, al llamado sótano del SEBIN. Esto que ves son las últimas imágenes que pudimos grabar antes de que nos retuvieran 2 horas en una oficina y nos sacaran todos los equipos electrónicos. Ok, dos preguntas. ¿Usted quiere ser reelecta? No hay ningún cepocambiario. La cantidad de argentinos que ni siquiera podrán llegar a la Universidad de La Matanza. Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard. ¿Te parece que puedes hablar de cepo cambiario? ¿Cómo se explica en su patrimonio? Y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. ¿Ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas? No se lo contesté a tu anterior compañerito sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard. No romper la cabeza, abrirla. No romperla, abrirla. Inflación en su país. En mi país al rayado le dicen los locos. ¿No le parece que sería momento de empezar a hacer una autocrítica? ¿Alguna otra pregunta más? Algunos visitantes gracias. Gracias, querido. De mal en peor. Así transcurrió la gira de Cristina por Estados Unidos. Preguntas incómodas y cacerolazos inoportunos para una presidente que pretende tener todo bajo control, marcaron la gira.
estamos en Quinta y 57, uno de los lugares más sofisticados de Nueva York. Mirá, ahí al lado está Tiffany's, la joyería. Acá enfrente, Eduardo Van Goodman. Más para allá, Bulgari. Esto es Hermès. Una cartera de Hermès, hay dos modelos que son icónicos. Uno es la Kelly Bag, y por Kelly, la otra es la Birkin, por Jane Birkin, la actriz americana de los 60. Son carteras que cuestan entre 25.000 y 30.000 dólares. Yeah. En el caso de la Birkin, hay 2 años de lista de espera, pero Cristina ya consiguió una. Hola, ¿qué haces? Vení, te voy a mostrar cómo Cristina Kirchner ve Nueva York desde este hotel. Pasa. Una suite de más o menos 100 metros, con una gran vista. El hotel empieza acá en el piso 35, donde está el lobby, y vos tenés acá vista a gran parte de la ciudad, porque, bueno, esto que ves acá es el Central Park. Un televisorcito, que creo que no es del plan de todos y todas, es otro plan que está entregando acá la municipalidad. Bueno, un escritorio, hay un baño allá en la entrada de visitas, y acá tenés vista a la otra parte de la ciudad, que en este caso es el Hudson. Imagínate la escena del desayuno. Timmy Abraham ya le trajo el diario, y ahora ella se dedica a pedir el desayuno con el room service. Primero es capaz, se toma un poco del agua mineral que hay acá, que es agua de las islas Fiji. Podemos pedir, a ver, frutas, 140 pesos. Una banana, 15 dólares. Es con cáscara, sin cáscara no la venden. Ah, bueno, los tradicionales huevos Benedict, que son como huevos poché con arriba de una tostada, 30 dólares. Si quiere comerse un sándwich a la tarde, a ver cuánto está una hamburguesa acá en el Mandarin, 32 dólares con papas fritas. Y puede comerse un cóctel de camarones, por ejemplo, algo liviano, y está también 30 dólares más o menos. Este es el living del Hotel Nacional y Popular, donde las flores, no como en Calafate, en este caso son verdaderas. Original orquídeas chinas. Start spreading the news. Hay 17 millones de angoleños, de los cuales más de la mitad tienen menos de 20 años, y un 70% son realmente pobres. Lo que ves ahí es la parte moderna de Luanda. Ahí hay pisos de alquiler que van entre los 1.500 y 8.000 dólares. En un lugar donde el salario mínimo es de 130, pero en realidad la gente no gana más de 50 dólares al mes. Lo que se ve del otro lado son los manchones de pobreza que están en el medio de la ciudad moderna que se empieza a construir. Después de Tokio, es la ciudad más cara del mundo. Es Luanda, la capital de Angola. ¿Qué pescado es? Carapau. ¿Es de aquí, de Angola? Sí, es de Angola. ¿Los productos son importados o son de Angola? Sí, importado. ¿Todo? Todo eso. ¿Todo este frango importado también? Frango importado, carne importada. ¿Mayonesa importada también? Mayonesa importada. ¿Opo importado? También importado. ¿De dónde? Holanda. ¿O bebé importado? No. Pica pau, pica pau. Pica pau, pica pau. Vos sabés que acá la cerveza es más barata que el agua. También la gasolina es más barata que el agua. Un litro de gasolina sale menos que un bidón de agua, como estos que ves ahí.
un alto porcentaje de las casas acá no tienen agua. A presidente de Argentina llegué esta tarde a encuentro de Zeido Luis Santos para aumentar la cooperación con Angola. ¿Tú estás aquí? A diferencia de Nueva York y París, Cristina no salió de compras ni hizo shopping en Luanda. Cristina fue a la Feria Argentina inaugurada en las afueras de Luanda. Nosotros también. Y lo primero que encontramos fue la bendita cosechadora. ¿Esta es la famosa cosechadora? Es la famosa cosechadora. ¿Las otras 17 las trajeron o no? Marroquinería, electrodomésticos, computadoras. Hay de todo, parcha antipolilla, desodorante, tenemos. Jabones, artículos de limpieza. Harinas. Palillos para escarbadientes. Toqué la ubre de la vaca, era piedra y vi cuando el chico le estaba ordeñando. Pues ya voy, ya voy. Te sacas a bañones en los dedos, además, el tema de... Es un país muy bonito. La gente, las mujeres, su clima. Su gobierno, tú tupe. Muy encantado. Los periodistas también. Los periodistas. ¿Cómo? La cabra clonada que cloné yo, que clonó Victoria, que se llama Victoria, que la dejamos también. ¿El qué? Los pollos me están haciendo así. Trajimos para hacer dulce de leche varios dulce de leche. Deje de dictarme, por favor. Carne para todos y leche para todos. Ya está acá. Carne para todos y leche para todos. Bueno, estamos, ¿eh? Qué delirio, ¿eh? Qué delirio que fue ese viaje a Angola, ¿no? Yo me había olvidado este discurso, realmente fue muy impresionante, fue muy impresionante. Perdón. Seguimos con los premios nacionales y populares, los premios CRIS para todos y todas. Es por eso, muchas gracias. Es por eso que ahora vamos a la terna, mejor hablador de Portuñol, y los nominados son... Mejor hablador de Portuñol. Feliz de ver en la pasarela. Sí. Anamá Ferreira. Dilma Rousseff. No existe forma internacional. Guillermo Moreno, hablando Portuñol en Angola. La noche de ontem fue muy tuboa. La gente degustó un asado feito con carne argentina. Y el ganador es Guillermo Moreno. Recibe usted en su nombre, presidente. Muchas gracias. Este me gusta. Muchas gracias. En nombre de Guillermo Moreno, quiero agradecerme a mí misma por ser tan talentosa, exitosa, una abogada, pum para arriba, egipcia. Muchas gracias, vamos por todo. Seguimos entonces, Aníbal. Sí, presidente. Le damos ritmo. Seguimos. Sí, presidente. Con... Ay. ¡Ay, Aníbal! Sí, presidenta, ¿qué problema? ¡Ay, Aníbal! Sí, seguimos no con el... Sí. Puedo decirlo, decilo vos. Seguimos con el personaje con más culo del año. Personaje con más culo del año. Jessica Sirio. María Eugenia Ritó. El juez Ollarvide. Una causa en la justicia federal para averiguar por qué todas las causas me llegaban a mí. ¿Y a qué llegaron? Absolutamente al punto cero. Todo esto es obra del azar. Y el ganador o ganadora es...
el juez Ollarvide. Recibe en su nombre Luciana Geuna. Bien, Geuna. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Hoy es un día histórico. Es la primera vez que el doctor Norberto Ollarvide gana algo que no sea un sorteo judicial. Muchas gracias. Pero cállenla. Pero cállese. Cállese. O le hago cantar un tema de Barbara Streisand. Váyase, váyase de acá. Váyase. Atrevida. Seguimos entonces con un rubro que me gusta mucho. A ver, el mejor negador de la realidad. Y los nominados son... Mejor negador de la realidad. Aníbal Fernández, por negar la inseguridad. No hay inseguridad, no hay robos, no hay salideras, no hay arrebato, no hay asesinato, no hay policía, no hay gendarme, no hay prefecto, no hay nada, no hay nada, nada de nada. La nata, no mienta más, Aníbal, mire cómo está usted vestido. O sea, ¿qué tengo de raro? Yo estoy vestido a la moda, la nata. Aníbal Fernández, por negar el freno a las importaciones. Mire, presidenta, lo que tiene este señor en la valija. ¡Cacerolas! ¡Encierren al golpista! Y encima importa... ¡Espere, presidenta! ¡Espere! ¡Mire lo que tiene adentro de la valija este señor! ¡Dólares! ¡Esto no puede quedar impune! Aníbal Fernández, por negar el cepo cambiario. ¿Qué está haciendo? ¿Una cola? No, ¿qué cola? Acá no hay ninguna cola. La cola es una sensación suya, seguramente exagerada. Esto es una cola, los medios, mire, de comunicación, de acá no hay ninguna cola. Acá esto vengo a especificar, la nata. No, no, no me haga. O no la escucho a la cierto, señora, que hay que especificar, sí, la nata. Claro. Y bueno, aquí está. Y el ganador es Aníbal Fernández. Su rock and roll, no, 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 más culo mojado. No, 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 aquí es algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro, porque este es su rock. Bueno, muchísimas gracias, presidenta. Gracias a la Cámpora. La verdad es que yo siento que no gané este premio, sino que más bien hay una sensación de que gané este premio, amplificada por los grandes medios de comunicación. Así que no voy a recibir este premio. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Aníbal. Muy bien dicho. Seguimos entonces. Quédense. Soporten un poquito más al gordito golpista, que ya seguimos con las mejores ternas. Quédense sintonizando los premios Cris. Muchas gracias. Muy bien. Empezamos el programa este año diciendo que para nosotros era importante, si el programa iba a servir para algo, que sirviera para que pudiéramos perder el miedo. Y yo creo que hubo bastante gente que lo logró. Y creo que en eso el programa realmente fue útil. Mirá los que perdieron el miedo este año. Carlos Schneider, ¿vive acá? No, no está. ¿No está? ¿Por qué? ¿Te acordás de Piluso? ¿Usted es el apoderado de Old Found? La... No. ¿A qué se dedica? Soy jubilado, cobro la mínima. Carlos Piluso Schneider es jubilado, pero figura como apoderado de la sociedad controlante de la ex Chicone Calcográfica. Nico lo encontró en su casa.
¿Te sientes estafado con esto de haber puesto la firma y aparecer...? No, estafado no, me duele. ¿Cuando lo ve a Boudou le cree? No, yo no quiero nada. Ya te dije de antemano. Yo no creo, todo es una burla hacia nosotros. ¿Y en esta lo involucraron ustedes de rebote? Nada que, pero yo, me dicen de Sicori y yo le decía que sí. Parece un empresario, ¿eh? Acá, mirá, tiene su propiedad. No, no, ellos están haciendo las máquinas para imprimir. Declaró en la causa que investiga a Boudou y admitió que le pagaron 200 pesos para poner su firma en la sociedad anónima. ¿Listo? Listo. Besito. Otro de los casos que vale la pena recordar es el de Paula Daconto. Soy despachante de aduana hace 17 años. Trabaja para una empresa brasileña y se animó a denunciar a Guillermo Moreno por amenazas. Lo hizo en la justicia y también en PPT. Se presentó diciéndome, soy Guillermo Moreno, yo voy a hablar, vos te vas a callar la boca y cuando termino voy a cortar. Siguió gritando, diciéndome que me callara la boca, que hoy me hablaba en estos términos y que mañana iban a ser en otros. Le dije si me estaba amenazando y me dijo que sí, que me estaba amenazando. ¿Le dijiste esto así textual? Textual, textual. ¿Usted me está amenazando? ¿Usted me está amenazando? Digo, sí, por supuesto, te estoy amenazando. ¿Y qué? Formosa es uno de esos feudos en donde casi no quedan voces opositoras. Por eso lo de Carlos Varela tiene mayor valor. Corrupto desde abajo, desde el gobernador... hasta el último. Periodista de Radio La Corneta, Carlos no se cansa de denunciar la corrupción en la provincia de Formosa. A pesar de haber recibido amenazas, sigue investigando los negociados. ¿Qué pasa con la cantidad de facturas? Trucha, X. Truchas, X, sí. Y eso es válido acá. Esto vos vas en Buenos Aires. Yo te quiero pagar Canal 13 con este. ¿Vos qué me decís? Y no vale esa factura, no es válida. No vale, bueno, acá te pagan así, ¿para qué? Para no pagar la FIP. ¿De cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de millones, del intendente del Colorado. Son 231.463 pesos con 3 centavos. ¿Qué le cobró el alquiler de una retroexcavadora? Yo con 4 boletas de este me compro una retroexcavadora, ¿para qué voy a alquilar? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Como roban. Queremos preguntar. Queremos. Íbamos por el quinto programa del ciclo cuando hicimos esta convocatoria. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Periodistas de radio, gráfica y televisión, le reclamamos al gobierno de la nación la posibilidad de preguntar, el libre acceso a la información y la recuperación de las conferencias de prensa como mecanismos de comunicación. Queremos preguntar. 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 Durante el año también tuvimos a un arrepentido de la Cámpora. ¿Trabajaste en Aerolíneas Argentinas? Sí, trabajé 2 meses. Víctor Mayola militaba en la organización kirchnerista. Gracias a esa agrupación consiguió laburo en Aerolíneas Argentinas, pero duró poco. Denunció que la Cámpora le exigía el 10% de su sueldo para financiar el movimiento. Lo despidieron. Mando un mail pidiendo que se me contemple la situación de que tenía 2 meses atrasados de alquiler. Me llaman diciendo que la orden de Hernán Pascua era que primero estaba... el aporte y después las deudas de cada uno. Eso fue el 25, el 29 de julio me llega el telegrama de despido. En Córdoba tuvimos otra historia con Aerolíneas y la Cámpora. A María Fernanda Gil la echaron de la empresa por no ser militante kirchnerista. Trabajé durante 3 meses hasta que el 8 de febrero me notifican vía telefónica que mi contrato no había sido renovado, por lo cual el día 9 no me tenía que presentar a trabajar. Junto conmigo entraron, que yo tuve contacto permanente con ellas, entraron 5 personas más. Todas militaban militan actualmente en la Cámpora. ¿Vos? No, yo nunca milité.
presentó un recurso de amparo en la justicia, pero no obtuvo respuesta. Y no tuve nunca una respuesta. ¿Qué comiste a la mañana recién que te vimos que estabas ahí? Tortilla. ¿Y ayer en la noche? Nada. En este resumen no podemos dejar de lado a Barbarita. ¿Estás triste? Sí. 10 años después del testimonio que mostró el hambre y la desnutrición en Tucumán, la reencontramos, dispuesta a contar que poco y nada cambió. Salgo y la veo a la casilla, tenía la cama adentro, tenía las colchas, la ropa, tenía todo. Y se me la ha caído todo así, se ha hundido como para adentro todo. Su casilla del barrio Néstor Kirchner había sido derribada por una tormenta. Gracias a la llegada de las cámaras, le mandaron ayuda. Pero a sus vecinos no. Esta es mi casa, que con la tormenta se me la está cayendo. Hace un sábado atrás ha sido una tormenta fuerte aquí en el asentamiento y se me la está cayendo la casa. He pedido ayuda, pero me dicen que no. Y terminamos con la rebelión de los estudiantes. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué pasa acá? La censura, pero es lo primero. Acá no puede ser, ¿cómo puede ser que un programa lo pase a nivel nacional? Y claro, pero como no está apoyando el proyecto, al modelo que propone la nación, no se lo emiten. Durante un acto, alumnos de una escuela de Tucumán le pidieron a la ministra de Educación que les permitiera ver Periodismo para Todos por la televisión abierta de su provincia. Yo creo que no hay que desconocer quién es la nata. La nata está del lado de aquellos sectores poderosos que hoy controlan y tienen el monopolio de la comunicación. Yo lo único que pido es que por favor nos den la oportunidad de ver por televisión abierta la opinión de alguien que piense distinto, nada más que eso. Todos, de una manera u otra, dijeron lo suyo y perdieron el miedo. Pues es que a lo largo de este año hubo también algunos logros. No logramos cambiar el mundo, pero logramos cambiar un poquito la vida de algunas personas. Y en realidad, para no envanecernos de eso, lo hicimos con la ayuda de ustedes, pues si este no hubiera sido un programa tan visto, nada de esto se hubiera logrado. Por ejemplo, y queremos resumirlo con esto, logramos que Rocío, que está por ahí, que tiene 13 años, que nunca había festejado un cumpleaños, festejara uno. Ahí tenés esa historia. Ya recibimos con un fuerte aplauso. ¿Fuiste abanderada? Sí. Buenísimo. Sí. ¿En quinto? Quinto, paso sexto. Ajá, ¿y recién fue el acto? Sí. ¿Y ahora cómo estuvo? Bien, bien, re lindo, sí. ¿Te lo esperabas, lo de la abanderada? No. ¿No? No esperaba. Y la seña me eligió a mí. ¿Y cómo anduviste de notas? Muy bien. Sí. ¿Cuánto sacaste, a ver? 10, todo 10. Entonces... ¿Todo 10? ¡Wow! ¡Increíble! Rocío ahora se ríe. La primera vez que la entrevistamos, no. En agosto fuimos a su casa porque era uno de los tantos chicos de este país que nunca había podido festejar su cumpleaños. Hace poquito fue el cumpleaños para hacerte. Rocío cumplió 13 y ni siquiera un regalito le pude hacer. ¿Cómo te gustaría que sea? En un local con música fuerte. Un DJ y todas mis compañeras y mis compañeros. ¿Y que estén papá, mamá? Sí, mi mamá, mi papá y José. ¿José quién es? Un amigo. Que él una vez, un día me regaló una tarta para mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años cumplías? 11 años cumplía, sí. Ah, te arruiné. En el local, sí. ¿Te acuerdas mucho de ese día? Sí. Porque mi mamá no tenía para. Sí, contame lo del cumpleaños, ¿cómo fue? Estuvo re bueno, fueron los que me hicieron el cumpleaños y estuvo re bueno.
¿A dónde fueron? Lo hicieron? En Piratas y Sirenas. ¿Qué es un salón? Sí. ¿Y fueron todos los chicos? Sí, todos fueron. ¿Y qué onda? ¿Qué hicieron? Hicieron una mini pista y pusieron música de reggaetón y bailamos todo. ¿Y vos te imaginabas que iba a ser así el cumpleaños? No. ¿No? No. ¿Y te regalaron cosas? Sí. ¿Qué te regalaron? Perfumes, una billetera. Vinchas, colitas y más perfumes. ¿Te acuerdas mucho de ese día? Sí, porque mi mamá no tenía para. ¿Cómo fue verte por la tele? ¿Te viste ese día cuando saliste? Sí. Y también me puse a llorar. ¿Te pusiste a llorar? ¿Por qué? No sé, me dio cosa y me puse a llorar. Mi mamá también se emocionó y lloró. Pero te da vergüenza, ¿no? No. ¿Qué sentías? ¿Que te faltaba eso? ¿Que los demás compañeros tenían y vos no, eso? Sí, puede ser, sí. Era feo. Bueno, salió bien tu historia al final. Sí. Estuvo bueno poder hablar y que la gente se enterara, ¿no? Sí, fue re lindo. Porque ahora también ayudaron a mi mamá con la operación y esto, el cumple, estuvo re lindo. Fueron re buenos con nosotros. Me encanta tu sonrisa, son muy linda. Gracias. Bueno, chao. Chao. Ahí está Rocío con la mamá. Pues es que Sergio, el hombre que después de ver a Rocío en PPT en agosto se comunicó con nosotros pidiéndonos el contacto para regalarle la fiesta de cumpleaños, también ayudó a Mónica, que es la mamá de Rocío, la ves ahora al lado de ella, y pagó los gastos de una cirugía cardiovascular que ella necesitaba. A Mónica la operaron en una clínica privada y Sergio también le regaló una fiesta de cumpleaños a Gina y a Martina, las hermanas de Rocío. Bueno, para nosotros fue una de las lindas noticias del año. Te cuento algunas otras. Después del programa sobre el hambre que hicimos el 5 de agosto, donde te mostramos el laburo que hace Conin, increíble el laburo que hace Conin con el pediatra Vera Albino en Mendoza, un montón de gente se acercó al programa para ofrecer su laburo como voluntario y el perfil en Facebook de Conin colapsó. A la semana de haber emitido el informe, 6 empresas se acercaron a Pequeños Pasos, que es una asociación civil de San Martín que labura con Conin, a la que fuimos con PPT para ofrecer ayuda. Coloxan aportó dinero e insumos. Bacaria aportó lo necesario para que pudieran incorporar carne y verdura a los bolsones de comida que reparten. Y el Banco Macro generó una iniciativa de voluntariado y además dio origen a un sistema de huertas. El programa número 11 lo hicimos desde Tucumán, ¿te acordás? En el comedor infantil Santísima Trinidad. Después del programa, al comedor le donaron 42 mil pesos y con esa guita pudieron hacer el techo que necesitaban y comprar alimentos. Hace poco te mostrábamos recién en el programa 30, veíamos la historia de Barbarita Flores. Ahí te mostramos cómo vivían ella y sus vecinos, ¿no? Más allá de Barbarita. Bueno, a Karina, una vecina de Barbarita, una iglesia de Tucumán le construyó una habitación en el terreno donde tenía la casa que se le caía. Karina tiene epilepsia, su hija también, y un laboratorio les hizo análisis clínicos que necesitaban para poder recibir la medicación adecuada. Te contamos también este año el caso de María Obando y Gonzalo Mórtola, un televidente, se ofreció a donar todos los meses alimentos para María Obando y para su familia. Armó una cadena de mails entre sus conocidos y van a hacer el primer envío en estos días para que lo reciban para las fiestas. Además, María Obando está viviendo en una casa que le prestó Máxima, una enfermera de Buenos Aires, que tiene una casa en sucesión en El Dorado, Misiones. Igual, María necesita un lugar definitivo para vivir y, bueno, lo estamos buscando. El Estado Provincial, obviamente, no le brindó absolutamente ningún tipo de ayuda. Y seguimos entonces, nos metemos de lleno en los premios más importantes de esta noche. Así es, si usted, gordito golpista, quédese que va a estar ternado acá, ¿eh? Siguiente nominación, mejor prócer de la historia argentina. Y los nominados son... Mejor prócer de la historia argentina.
Manuel Belgrano, José de San Martín y él. Y el ganador es... él. Tan merecido. Ni San Martín ni Belgrano hicieron tanto como él. Además, él tiene más escuelas en su nombre que los otros dos. Así que, Aníbal, ¿con qué seguimos? Así es, Presidenta. Seguimos con... ¡Silencio! ¡Silencio! Bien. Llegó el momento... Así es. ...más esperado. Esta es la terna... ¡Golpista del año! Golpista del año. Jorge Lanata. ¿Saben qué? Miren, al gobierno nacional, provincial y al municipal. Yo voy a dejar de fumar el día que ustedes dejen de robar. Jorge Lanata. Y yo quiero hacer públicamente una cosa, en honor de su mentira, que es romperlo. Jorge Lanata. Apaga la luz, haz mini clavel, mis brazos en luz sueñan con tu piel, detén el reloj. Y el ganador es Jorge Lanata. Bien. Bueno, yo lamento decirle, yo no puedo aceptar este premio. Realmente, no, en serio, gracias. Yo prefiero quedarme con Rodolfo Wolf de la Universidad de La Plata. Gracias. Pero cállese, Lanata, cállese. Y quédense sintonizándonos, porque ya llega el premio más esperado, el zapato de oro. Quédense. Quédate ahí en sintonía, ¿eh? Estamos yendo con un corte y en un segundo volvemos. Estamos terminando más tarde, pero bueno, es así la vida. Es el último programa del año. El zapato de oro, el premio Cris de Oro y la editorial de cierre. Quédate ahí porque quiero decirte algo, dale. Y ahora sí, argentinos y argentinas, llegamos al momento cúlmine de esta noche. El más esperado por todos y todas, el del zapato de oro. Y los nominados son... Cris, pasión. Cristina, por humillar al mismo tiempo a los estudiantes de Harvard y de La Matanza. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard. Cristina, por anunciar la fecha de vencimiento de la cadena del desánimo. La cadena nacional del desánimo y el temor, y también la cadena ilegal, que tiene fecha de vencimiento el 7 de diciembre. Cristina, por correr las cámaras que cubren sus discursos. ¡Corre la cámara, che! ¡Que no me pueden ver de ahí! ¡Corre la cámara, che! ¡Que no me pueden ver de ahí! ¡Y el ganador! ¡El ganador es... ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Bravo! Control of it, and it's really distasteful.
lista de agradecimientos. Un poco larga, pero bueno. Tantos agradecimientos. Así es que puedo nombrarlos uno por uno, pero el tiempo es tirano en televisión. Yo quisiera terminar el programa, si no le molesta. Tengo un editorial para hacer. No se lo tome, no me mire así, no me mire así. Le pido por favor. ¿Y cuándo quiere que les agradezca? A ver, ¿cuándo? No, deme una idea. No, a ver si se le cae una idea a esa cabecita. El 7D. Me parece que nos estamos entendiendo y por una vez en la vida le doy la razón. Gracias. Le doy la razón y quizá el año que viene lo contratemos de conductor de 6, 7, 8. No, está bien, gracias, no hace falta. Perdón. Y en lugar de gordito golpista, se convierta en gordito cristinista. Muchas gracias. Buenas noches. Chau, 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 chau. A ver. Bueno. Yo quería hablar un rato con ustedes. Bajemos un poco la luz, tengamos un poco de paz. Así va. Te traigo una mesa, una silla. Me siento como una persona. Mira, vamos a hacer un bar acá en el medio de este tema. Así hablo un rato con ustedes. ¡Wow! ¡Qué programa hoy! Fue impresionante. Todo el tiempo al palo. Increíble. Ustedes saben que el viernes estuve en la fiesta del colegio de Lola, que estaba por ahí. Y Lola va a un colegio inglés en Quilmes. Entonces a la fiesta de fin de año lo llaman el Speech Day, que quiere decir el día del discurso. Y yo, obvio, fui a 1000 fiestas de colegio con Bárbara, haciendo, bueno, ella es mucho más grande. Y yo me esperaba encontrar una directora hablando de Sarmiento, de San Martín o de la patria o alguna cosa así. Y en lugar de eso, y por eso se los quería contar, me encontré con un tipo, que es el director, que se llama Mr. Dagan, que en cambio de hacer grandes discursos, ¿saben de qué habló? Habló de la gente que laburaba ahí. Y pensé, qué bueno, porque yo nunca había escuchado que en un colegio hablaran de los maestros. Y hablaba de una manera coloquial, como si fueran una familia. Tal se fue a tal lado, tal otro a tal otro, tal se jubiló, tal tuvo un hijo. Daba esas noticias en el discurso de fin de año. Y me pareció buenísimo escuchar eso. Porque vieron que varias veces hablamos de la moral abstracta y la moral concreta. Siempre en la moral abstracta somos todo Gardel, ¿no? En los bares cambiamos el mundo. Ahora es mucho más difícil ser un buen tipo en el laburo, ser un buen amigo. Tener moral concreta, ejercer la moral concreta, es mucho más difícil. Entonces yo pensé que me quería despedir de ustedes contándoles lo que yo aprendí este año y quiénes me lo enseñaron. Yo este año volví a la televisión abierta después de 8 años y medio. Mucho tiempo, 8 años y medio. Yo fui el primer despedido de un canal en la era Kirchner. Nosotros en diciembre del 2003 fuimos echados de América por hacer la primera denuncia de corrupción de la época de Néstor. Acababa de asumir Néstor. No sé si se acuerdan de esto, fue una denuncia por mal manejo de fondos en el PAMI contra el tipo que estaba en ese momento en el PAMI, que se llamaba González Gaviola. Por supuesto, el gobierno lo negó, después lo echó y puso en su lugar a Graciela Ocaña, que también después se fue. 8 años y medio afuera. Bueno, este año yo aprendí que si la relación con ustedes es verdadera, no se deteriora. Vieron que en los medios todo el tiempo la gente cree que hay que estar todo el tiempo, hay que hablar todo el tiempo, hay que estar. No hay que estar. Yo estuve 8 años y medio afuera. Y la relación no se rompió. Ustedes estaban acá cuando yo volví. Yo también aprendí este año que uno recibe lo que da, que es un poco lo que les estaba diciendo. Y aprendí de este canal y de Radio Mitre y de Clarín que eran más los prejuicios que yo tenía con ellos que los que ellos tenían conmigo. Y tengo que decir en realidad que en todos lados me trataron con respeto y que laburé con absoluta libertad. Y yo sentí por primera vez en mi carrera cómo era trabajar con un canal atrás.
Carlos Delía, Rapa, Codevila, Suar, Coco Fernández laburaron conmigo codo a codo este año. Y este programa fue lo que fue por mí, pero también por ellos. Yo también este año aprendí de Tamara Florín y de Andrea Rodríguez, productoras ejecutivas del programa, que puedo laburar con ellas toda la vida. Conocí este año al mejor cámara de exteriores con el que laburé nunca, Carlos Torres. El tipo al que le dicen, dejá de filmar, y hace como si hablara polaco. No entienda. Y sigue grabando el hijo de puta. Y con él a Ricardo Zambrani, Marcelo Funes, Vicente Tomeo, Matías Ravela, David Santiesteve, Jorge Soto, Adrián Pomito, Javier Cursart, Enrique Clur y Mario Peredo, y a Gastón Presa, Federico Gandolfi, Rodrigo Sánchez y Diego Sparaini. Aprendí este año que es cuestión de esperar y que todo llega, porque al final pude laburar con Luis Barros, a quien conocí en Ideas hace muchísimos años con Tamara editando un clip de Bersuit Vergarabat. Y durante todos estos años nos la pasábamos diciendo, che, y si alguna vez, bueno, alguna vez llegó. Y también trabajé con Andrés Parrilla, con el maquillador, con otro tipo de Ideas. Por fin este año estuve bien vestido y eso lo aprendí de mi hija, Bárbara, con quien logré no pelearme durante todo un año. Bárbara, ¿qué carajo me pongo? Eso digo yo todos los domingos. Te quiero mucho, Bar. Aprendí de Luciana Geuna y de Nico Buñaski que me puedo ver con ellos como en una especie de espejo del túnel del tiempo. Yo era así. Y creo que todavía lo soy. O sea, atolondrado, obsesivo, prejuicioso y apasionado. A veces me preguntan en las notas qué periodistas admiro. Yo admiro los periodistas con los que laburo. A Geuna, a Guiñazque, a Mariel Fitzpatrick, a Ismael Bermúdez. Después aprendí de Mavi Bordiò, de Daniela Heisiner, de Yanira Montanaro, de Rodrigo Alegre, de Maxi Heidershey, de Gastón Cábana, de Gustavo Barco, de Sebastián Gómez Sánchez, de Pedro Paulín, de Gabriel Oprandi, de Lucas Ferro, de Giselle Testa, Florencia Maestrello. Todos pendejos de mierda, también apasionados, queriendo patear la puerta todo el tiempo, y está bien, porque es eso lo que tienen que hacer, es una lógica de la edad, y aprendí que querer patear la puerta y querer aprender es una actitud de vida. Aprendí de Fátima Flores, de la Sueca, de Martín Bilic, de Esteban Darano, de Miguel Gruskoin y de Marcelo Birmacher, que me puedo reír de las cosas más terribles. Y aprendí este año con Fernando Conde de Arte y con la gente del CAE, Cristian Guilmetti y Martín Scholler. Lo mismo con Félix Villaverde, Carlos Christensen, Daniel Gordo Díaz, editores, y con Germán Domingo de Archivo. O sea, los tipos que se quedaron los sábados o hasta las 1000 de la mañana editando contrarreloj las notas del domingo. Y me veía a mí mismo en los años 80 durmiendo en el control de Radio Belgrano. Yo dormía en el sillón del control de Radio Belgrano de tanto laburo que tenía en esa época. Con lo cual aprendí que hay luces que no se apagan nunca. Aprendí de la gente de Famatina que no todo está perdido, y de María Obando que la libertad es posible, aunque todo parezca estar en contra. Y de la chica de los cumpleaños que me hubiera gustado estar en su lugar, porque cuando era chico yo tampoco tuve cumpleaños, porque mi mamá estaba enferma y íbamos a hacer un cumpleaños el día que se curara y nunca se curó, y entonces, nada, por eso lo de los cumpleaños me toca muy, muy de cerca. Aprendí valentía de Paula Daconte y del cacique Félix Díaz y de un montón de gente más que ahora no me acuerdo. Ustedes a veces nos tratan a nosotros como si nosotros fuéramos héroes, y no es así. Héroe es Obando. Héroe es Albino. Héroe es Paula Daconte. Esos son héroes. Son los tipos que nos enseñan a nosotros a ser mejores. Y yo aprendí también que cuesta, pero que se puede vencer el miedo. Y creo que este programa, como te decía antes, este año, ayudó a cumplir ese objetivo. Me encanta el silencio de ustedes ahora. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa a veces que, ojalá les pase a ustedes también, que a veces paro un minuto y cierro los ojos y digo gracias por lo que me está pasando. Son momentos, ¿eh? Y no tiene ninguna lógica. Una vez cierra los ojos y dice gracias por esto. Bueno, yo ahora quiero decírselos a ustedes. Gracias por esto.
Y ya que empecé hablando de Mr. Dagan, le hago un plagio más. El viernes, cuando se despidió diciendo en el colegio una plegaria anónima irlandesa, que es muy linda, y con la que yo quiero terminar. Hoy no voy a apagar la luz, hoy voy a prender una vela, para que la vela quede prendida hasta el año que viene. La plegaria dice así: que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol te dé siempre en la cara, que la lluvia caiga lentamente en tu campo, y hasta que volvamos a vernos, que Dios te tenga en la palma de su mano. Gracias.